$2 billion. They must be willing to continue our bombing until we've destroyed every work of man. Infiltration into the Americas. Let me share with you a vision of the future. Ahora resulta que vivimos el fin del mundo, el fin de las revoluciones, el fin de la historia, el fin de la utopía. El capitalismo globalizado es lo peor y no se permiten revoluciones. Hasta eso se ha llegado. Se trata de crear el ambiente necesario para la pérdida de soberanía de casi de todos los países y fusionarse sobre el mercado norteamericano. Es decir, el mercado sustituye lo que es el sistema de naciones, y esa es la tesis fundamental del neoliberalismo. Financial liberalization, which is a core part of neoliberalism, one of its obvious consequences, and of course its goals, is to establish what is sometimes called a virtual parliament of lenders, investors, bankers, and so on, who essentially set policy for a country. Les paysans du monde qui sont victimes du système de commerce multilatéral aujourd'hui imposé par l'OMC et aussi d'autres institutions qui poussent à un libéralisme exacerbé qui fait perdre. En fait, toutes les agricultures paysannes sont victimes de cette situation aujourd'hui. Et allí, no solamente es el arma esa que dispara, es el arma fabricada para idiotizarnos, que va atacando, que son los medios de comunicación. Utilizan como arma de primera categoría los medios de comunicación. Son los encargados de conquistar las mentalidades, de viabilizar los proyectos militares. ¿Qué pasa en América Latina? Nosotros somos el jardín de atrás de los Estados Unidos, el backyard, ¿verdad? Y el backyard de Estados Unidos tiene todo el agua del mundo, toda la madera del mundo, todo el petróleo del mundo, todo el uranio del mundo, desde el canal de Panamá hasta la frontera Paraguay, Argentina, Brasil. Casualmente ahí es donde ellos quieren poner su base militar. Mentira, la verdad. El Plan Colombia no es la guerrilla contra Colombia. El Plan Colombia es la dominación sobre América Latina en el plano cultural, en el plano espiritual, religioso, militar, económico, tecnológico. Las razones, la excusa, el narcotráfico, el terrorismo, lo que sea, o sea, pongan el apellido que sea, pero el problema es simplemente la presencia y el chantaje militar permanente para poder soportar lo que será evidentemente una revuelta de los pueblos ante esta invasión imperial sobre el continente. Por ello, el AICA y el Plan Colombia son dos cabezas de un mismo monstruo, porque el AICA es el acuerdo económico, mientras que el Plan Colombia es la viabilización de este acuerdo, la viabilización militar. Y ese es el objetivo de la Cuarta Guerra Mundial, de la globalización. El que no despertemos, porque el día que despertemos sabremos que el sol sale para todos. De manera de que esa tesis de que estábamos en el fin de las utopías, en el fin de los sueños, en el fin de la historia, era la cosa, o es
el agravio más grande, la violencia más grande que puede haber contra los seres humanos. Y si algo ha puesto en escenario la revolución bolivariana, es precisamente ese derecho a soñar, ese derecho a tener esperanza. Hay que conocer mi canto para hablar de Venezuela. Al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Porque al verlo te dirás cómo me duele mi tierra. Porque no convertir el petróleo que se lleva y el hierro que se lleva, la vida, mis miserias, tierra, sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela, tierra, sin culpa Venezuela. Porque tienes niños sin parques ni escuela, subdesarrollada, no, super explotada, sí, subdesarrollada, no, super explotada, sí, patria nuestra y ajena, por librarte del yugo, nosotros lucharemos, tierra, sin culpa Venezuela, tierra. Ellos quieren el petróleo y quieren el agua, por favor, pero ¿qué va? ¿Hasta cuándo nos comíamos una sardina pensando que era un bistec? ¡El pueblo despertó! ¡Estados Unidos, chao! ¡Si te di, no te conozco! ¡Viva la revolución! Despertar de un pueblo no lo para nadie. La revolución bolivariana como revolución engendrada desde abajo, desde la insurrección de sujetos desde abajo, tanto militares como populares, ha venido creando al menos las condiciones, ¿verdad?, del debate teórico, del ejercicio político, de las prácticas, para poder visualizar caminos que confronten abiertamente lo que es el neoliberalismo. Venezuela, de verdad, verdad, y a todos los países, y a todos, esta pelea no es de Chávez, esta pelea es del pueblo. La revolución bolivariana nos da una base de apoyo, ¿verdad?, para poder pensar y visualizar la revolución latinoamericana. Es decir, la revolución latinoamericana ya no se puede hacer sobre el modelo cubano, por ejemplo, más sí se puede hacer sobre el modelo bolivariano. ¿Bien? Por ejemplo, el modelo bolivariano hay que seguir creándolo. ¿Bien? El modelo bolivariano no es un modelo acabado, no es un modelo soviético, no es un modelo atrapado sobre una teoría, una teleología de la historia ya cerrada, digamos, ¿verdad? O sea, la revolución bolivariana en ese sentido apenas está comenzando. Y esto que está pasando ahorita es igualito, lo hacen 14 años cuando hubo el Caracas. Igualito. Y cuando eso no estaba Chávez. Entonces... Bueno, para mí la Cuarta Guerra Mundial se inició en Caracas el 27 de febrero de 1989. Todo un país inició una acción de confrontación violenta y directa con las políticas del Fondo Monetario Internacional y mantuvo esa rebelión durante 5 días al costo de millares de muertos. Es decir, ese día se abrió una nueva era. Guerrilla seca te presenta, miseria, hambre, pobreza, mierda. No solamente fue aquí en Caracas, fue en Brasil, en Perú. Los alzamientos se empezaron a producir en diferentes partes, porque una vez que cae la cortina de hierro, el capitalismo creía que ellos habían tomado el mundo porque ya no existía una Unión Soviética. Sin embargo, entonces somos los pobres
la gente pobre, es la gente humilde la que le está diciendo a ellos, a los grandes intereses, que nosotros tenemos también posibilidades de decirles que no nos las vamos a calar. Tenemos la suerte que levantamos violentamente las banderas antiglobalizadoras el 27 de febrero de 1989. Cuando Carlos Andrés Pérez gana en 1988 y toma el poder a principios del 89, entregó la soberanía al país en un paquete económico, un llamado paquete económico, en el cual, bueno, la nación sometía a las condiciones del paquete su tributación, accedía a no desarrollar un conjunto de políticas sociales, accedía a la privatización de una gran cantidad de empresas, etcétera. Y entonces, y sobre todo, liberó, como se dice ahora, los precios. Entonces, había subido la gasolina, había subido el pasaje y la gente no tenía con qué pagarlo. O sea, neoliberal, absolutamente neoliberal. Él quería masacrar a este pueblo por su estómago. ¿Qué es lo que quiere hacer con esa gente? Que uno se muera de hambre, no es así. Que bajen todos los precios. Cuando bajen todos los precios, uno se queda tranquilo. Es la farsa del aumento de salario, porque dijeron que era un 30% aumento de salario y es absolutamente incierto, porque lo que están aumentando es un 10%. De la gente bajó porque ya estaba obstinada, pues. De tanto engaño, de tanta miseria, de tanta mierda. Era un movimiento que no fue convocado por ninguna huelga de CTV, ni de partido, ni de gobierno. Fue hecho por el pueblo. Públicamente en la calle porque el pasaje le están cobrando hasta el 200%. El pueblo ha reaccionado, ¿verdad?, en contra de las medidas que ha tomado usted de cámara. ¡Vaya para arriba! Es el movimiento más profundo, socialmente hablando, que ha habido en América Latina. Es el único movimiento que cuestiona la propiedad privada como si la cuestionan los indígenas. Eso sí ha tenido profundidad el 27 de febrero, en su totalidad. Dame la mano, paisano, dame la mano, que ya me voy. Dame la mano, paisano, dame la mano. Ellos expropiaron lo que es el producto de su trabajo. Y lo que es el producto de su trabajo no es solamente un alimento, sino que son todos los productos que tienen que ver con todas las necesidades del ser humano. Si tenían por un día en su vida, ¿verdad?, la posibilidad de tener acceso a poder realizar esas necesidades que le han venido desde afuera, pues bravo, hagamos realidad ese sueño. Dame la mano que ya me voy. Sublevación popular que fue reprimida sangrientamente con un costo de posiblemente millares de víctimas. Todavía no se ha logrado saber cuántas fueron. Se dirige a la nación el ciudadano presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez. Venezolano, el 16 de febrero de este mismo año me dirigí a la nación para señalar las medidas que habrían de tomarse para rescatar las posibilidades de desarrollo y de bienestar a las cuales tenemos los derechos y grandes posibilidades todos los venezolanos. Es justo que un país que donde dice que hay democracia, la vida de nosotros en la calle no valga nada. No salimos a reprimir, aquí no hay desaparecidos. Los derechos todos los venezolanos. Porque hubo tantas cosas injustas. Niños de 10 años matados por la espalda. Que no es justo que se haga eso con el pueblo venezolano. Que nunca más pasen cosas como esta. De que una tropa del ejército entre a la casa de uno y le mate a su hijo que está acostado en su cama. Sí,
Todos hemos contribuido desde nuestra trinchera de trabajo al restablecimiento de los procedimientos normales de producción de bienes y servicios para conseguir y preservar el bienestar. Todos hemos contribuido a la rápida superación de la crisis. Pueblo y gobierno configurando una vez más un extraordinario equipo de trabajo llamado Venezuela. Tantos inocentes que mataron ese 27 de febrero, ¿por qué? Por culpa del mismo gobierno. ¿Y quién los paga? Nadie. Tú ves que tú hace poco muertos quedaron en la calle regados y nadie los mató, matándolos del mismo gobierno. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos familiares no hay ahorita pidiendo que abran las cosas esas que hay para ver si consiguen sus familiares? No hay ni 200 ni 300, hay miles de personas inocentes que murieron bajo ese problema. Después lo está pasando el hambre, después uno aguanta más. Después uno aguanta más chantaje, más burla y más engaño. Lo que pasó el 27 no es nada comparado con lo que puede volver a suceder, porque el pueblo está cansado, ¿ves? El pueblo está cansado de tanta mentira, de tantas cosas que pasan, que los chivos grandes lo que hacen es llevarse todo para afuera y el pueblo muriéndose de hambre. Si el pueblo se une todo, Venezuela tiene que salir adelante, porque si no, no. El pueblo se está preparando más. Calladito por debajo se está preparando. Calladito por debajo se está preparando. Al 27 de febrero. Te generó inevitablemente elementos políticos, militares y sociales que todavía siguen influyendo y que no han concluido. Es decir, ahí nació un verdadero poder constituyente. Y luego viene el 4 de febrero. Allí es donde aparece Chávez. Después de los sucesos del 89, del Caracazo, ese movimiento popular bolivariano, el 4 de febrero del 92, se da cuenta que tiene amigos dentro de la Fuerza Armada Nacional. Estamos idos. Sabíamos que venía un golpe de Estado, pero no sabíamos si era de derecha o de izquierda, si era progresista o era de la ultraderecha, si era para montar otra dictadura al estilo norteamericano. El para entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías dirige un alzamiento militar fallido. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. No hay condena popular, más bien hay grandes manifestaciones de apoyo popular a los militares que estaban detenidos en ese momento. Estamos convocando a la nueva república, a la unidad del pueblo, para un poder directo desde las bases, la democracia del pueblo, la democracia local, sin los partidos políticos y por la unidad nacional. El único que logra salvar su carrera política es Rafael Caldera, y luego elegido a la presidencia, pues indultó a Hugo Chávez Frías. Y la gente venciendo el miedo, siguiendo los ideales del libertador, de echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Hicimos un proceso que se llamaba Marcha Venezuela. 4 veces recorrió el comandante Chávez el país completo. Y decidimos fundar un nuevo movimiento político, que fue el Movimiento Quinta República, con el comandante Hugo Chávez como candidato presidencial. Empezaron a satanizar una candidatura que sería
arrasada en la elección del 6 de diciembre si nos ponemos de acuerdo los venezolanos de conciencia democrática para elegir un gobierno que valga la pena. Nadie más que Alfaro puede derrotar al candidato del odio y la violencia. Está renaciendo el terror al pueblo. Mediante esa venta, ese marketing del miedo, se está intentando volver a esa idea. El venezolano es una bestia feroz. Es un ser que hay que tenerlo adormilado con las consignas de la democracia o de la cacocracia formal, porque si de verdad lo dejamos que intervenga en la política, ¿quién sabe qué va a hacer? Durante su campaña lo que hizo fue prometer cambios, una revolución pacífica y democrática al pueblo venezolano. Cambios de una democracia representativa por una democracia participativa. Cambios de los esquemas del Estado, de las estructuras del Estado. Y prometió también involucrar al pueblo en un proceso constituyente, que es el poder originario del pueblo. Participamos en las elecciones y el resultado, bueno, todo el mundo lo conoce. El nuevo presidente de los venezolanos es Hugo Chávez Frías, con 58.7% de la votación. A mí no me pertenece. Ese poder es de ustedes. Ustedes guiarán el gobierno que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo, el gobierno de la mayoría, el gobierno de la dignidad, el gobierno bolivariano, el gobierno venezolano, un gobierno patriótico. Nosotros tendremos que celebrar en grande cuando en Venezuela haya justicia. Cuando en Venezuela haya igualdad, cuando no haya niños abandonados en Venezuela, cuando todos tengan derecho a la vida, cuando aquí levantemos la bandera de la libertad, allí sí, preparémonos todos para la batalla que hoy mismo comienza. Texto constitucional en el cual todo el pueblo participó a través de foros, discusiones, asambleas, foros abiertos, charlas por internet. Los sectores sociales que tienen el poder real, que no es el poder político. El pueblo vota por la constitución. Y ya murió, y ya murió. De cómo darle cauce, cómo abrirle cauce entre todos al gran poder revolucionario que aquí se desató desde hace más de una década. Una vez más, porque esto tiene tiempo, le decía yo a ellos anoche, hablando en Palacio. Esta pelea nuestra tiene 500 años, pues. ¿Sí? Tenemos 500 años batallando contra los imperios del mundo. La civilización capitalista no respeta los derechos humanos. ¿Cómo se asienta aquí Europa sobre América y el Caribe? Con 80 millones de muertos. Indígenas, hemos visto este proceso revolucionario, este proceso, este proyecto político, este como un proyecto de vida. Celebrando la matanza al indígena. Yo como indígena tengo el valor de defender esta patria a como dé lugar. Si es posible dar mi vida, como mis antepasados lo hicieron. Defiendo toda la raza humana y no estoy a favor de las intervenciones extranjeras. Y a la vez, yo prefiero morir con las botas puestas y no vivir arrodillado toda mi vida, el resto de mi vida, para por no haber hecho algo hoy. Aquí hubo civilizaciones antes de que el almirante Colón se aventurara e iniciara la globalización, que no es nada nuevo, solo que ahora tiene computadoras. Ese proceso de globalización, bueno, se quiere repetir
en lo macro cuando se quiere que se combate es la diversidad. Nosotros podemos hacer un continente fuerte cuando se reconoce pues la diversidad de culturas, la diversidad de pensamiento, la diversidad de tecnología, y no tenemos por qué solo tomar una tecnología, tomar un solo idioma y un solo vestido y un solo modo de ser. Estamos en contra de eso y no estamos dispuestos pues a desaparecer. Ese es nuestro lema. Nosotros queremos es paz, eso sí, paz con dignidad, no paz, no la paz de los galeones, de los esclavos que traían amarrados de nuestra hermana África. No la paz de los indígenas amarrados y secuestrados. No la paz de los sepulcros, la paz de la vida. La paz de la justicia, la paz de la dignidad. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo. Para aprenderle. La revolución es una revolución pacífica porque precisamente se ha ganado a través de 7 procesos electorales y por supuesto es una revolución continental. Pero lo más importante de nuestra revolución es que se da un salto cualitativo en lo que es la concepción de democracia representativa, que fue lo que existió hasta el año 1998, para venir ahora a una democracia participativa en donde el propio pueblo es protagonista de su propio destino. Cabe señalar además que nosotros nos regimos por la línea ideológica que nos plantea Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Ahora, vale decir por qué ellos tres. En el caso de Simón Bolívar, porque plantea la dignidad del pueblo y la participación de la soberanía del pueblo, que es precisamente donde reside el poder. Hablaba de la independencia de los pueblos, la unión de los países latinoamericanos. ¿Por qué Ezequiel Zamora? Porque hablaba de hombre y tierras libres, de la necesidad de que la tierra y la economía se pongan alrededor del ser humano y del ciudadano. ¿Y por qué Simón Rodríguez? Simón Rodríguez planteó la necesidad de educarnos, porque en la medida en que el ciudadano se vaya formando, allí irrevocablemente reside el éxito de que todos podamos tener y participar en un proceso que busca, como te repito, la dignificación del ser humano y la democratización de él hacia la sociedad. Círculos bolivarianos son organizaciones del pueblo en movimiento, organizaciones más que nada comunales, con un fin cultural, educativo, pueden ser deportivos, pueden ser históricos, pueden ser sociales, de acción social, comunitaria. No son unos pandilleros, tampoco son delincuentes, fueron grupos que se unieron para ayudar al presidente. Sí, estamos armados, pero estamos armados de ideas y de esto, de la Constitución, de los pensamientos de Bolívar, de la ideología bolivariana, de eso que estamos armados nosotros. Como todos sabemos, pues Bolívar dejó un pensamiento allí humanista, libertario, antiimperialista, ¿verdad? No solamente para Venezuela, sino para América y, ¿por qué no?, ahora podemos decir para el mundo. Cuando planteamos el árbol de las tres raíces, Rodríguez, Zamora, Bolívar, hemos rescatado nuestra propia ideología, respetando todas las ideologías y las ideas que por el mundo son. Pero esta es la nuestra. Nadie vino aquí a imponernos ideología. Es nuestra ideología. El proceso venezolano es eso. Es una revolución bolivariana. Es una revolución fundamentada en nuestra identidad como pueblo. A un pueblo al que se le ha dicho toda la vida que no sirve para nada, que es flojo, y que se le ha puesto como modelo otros modelos, el del llamado mundo desarrollado. Ese mundo desarrollado, por ejemplo, que destruye el ambiente, que destruye la capa de ozono, que tiene relaciones de propiedad con la tierra, en la cual la Pachamama no existe. La madre tierra. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. ¿Qué efecto tendrá para un indígena cuando ve esas gandolas de madera? Bueno, pero es que esta gente extraña que no vive en nuestros pueblos, no les interesa si se acaba la madera, no les interesa si hay contaminación, no les interesa arrasar por encima de los cementerios. No, eso no vale para ellos nada.
por el suelo. En esta época en que vivimos, la máquina traga al hombre, la máquina destruye al hombre, y el Estado destruye al hombre, y el mismo hombre destruye al hombre, y el mismo hombre aplasta desde el punto de vista de sexo a la mujer. Hay que romper este modelo económico porque él lleva ya inserto dentro de su seno la capacidad de destruir la tierra. Me muero de pena escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega, esperando la última ola. Felizmente las poblaciones europeas y en buena parte del mundo lúcido norteamericano comienza a darse cuenta que este es un modelo insostenible, que no hay futuro para la humanidad en la predación de sus recursos naturales porque son finitos, son agotables. Y no hay futuro para la humanidad en un modelo de desigualdad. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Se dice que si nosotros quisiéramos vivir al modo, por ejemplo, norteamericano, se necesitarían por lo menos 7 planetas como la Tierra para poder vivir todos los que habitamos en el planeta Tierra. Pero incluso si todos quisiéramos vivir como los finlandeses, y eso se lo escuché una vez a la propia ministra de Ambiente de Finlandia, se necesitarían por lo menos 3 planetas más para poder vivir de ese modo. O sea que realmente tenemos que repensar en un modo de vivir diferente para poder realmente poder vivir en este planeta que es el único que tenemos. Yo lo apoyo porque es beneficioso para el pescador artesanal. Pues. Estas son las ruedas de Calle Sombrero. Los pescadores arrastren a la arrastradora. Están acabando con todo. La especie más chiquita se la llevaba. La especie pequeña no se reproducía. Le quita facultades a la pesca industrial que estaba destruyendo los mares y hambriando al pueblo. Se quitó. Esta es la bicha del pescador. Hemos tenido acceso a algo que era imposible antes, que era los créditos, la broma. Ahora estamos con un pie más hacia el progreso. No, nosotros hemos conseguido pescado porque coño, la lancha de arrastre la han sacado de aquí, de esta costa, de aquí, de estos pueblos, y gracias a Dios que el presidente puso esa ley, que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Adueñaron de la gran cantidad de tierras aquí, hermano. Aquí las tierras estaban en manos de unos poquitos. De ese yugo que teníamos aquí, que era de una clase poderosa, de una clase que tenían los consorcios a niveles internacionales, con sus focos aquí nacionales, y no hacían nada. Eran tierras que no estaban productivas. El mercado mundial creada solamente era en las grandes corporaciones, que eran las únicas que eran capaces de producir alimentos para la gente. Nosotros aquí, en pequeñas escalas, estamos demostrando que sí se puede.
hoy nuestras tierras, a través de las cooperativas, pasan a ser tierras productivas. Porque una cooperativa es una comunidad asociativa que piensa más en el bien colectivo, dependiendo la cantidad de socios que tenga, pero también piensa en el bien colectivo de una comunidad. Aquí hemos tenido varios ya beneficios, donde es el agua, la luz, las cloacas, la calefacción de los bucos, la vivienda. Tierras como esta, pues, estaban ociosas, pero hoy, mira, tú ves aquí ya siembra establecida. Esa es comida para nuestros niños y para los niños de afuera del mundo. Pues cuando hablamos de la democracia participativa y protagónica, bueno, es participativa. Nos reunimos, debatimos y le llevamos propuestas de cómo debe ser en lo que respecta al sector campesino. Nosotros queremos que esto sea así, que los ministerios tales o cuales funcionen de tal manera. Chicos, ahí en Calacando se bomba y nosotros aquí jodiéndolos por las tierras, que los maten nuestra gente. Contamos con nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que organizarnos y tenemos que armarnos nosotros mismos. Esa es una propuesta que propuso el grupo Tupamaro. Vamos a tomar Miraflores del Dacho, porque mira, que se está mamando gallo arrechamente a nuestra gente. Y al hilo decía, mácelo todo a los arrechos, a los campesinos, a los urachicheños, a los venezolanos y a los bolivarianos. Eso es todo. Ahora sabemos que entre el medio de Chávez y del pueblo en sí, todavía queda mucho, ¿vale?, de la burocracia del pasado, pero que son procesos que el pueblo los va a ir limpiando. De esta lucha estamos más que contentos, mano. Contentos de esta lucha. Gracias, señor. Manito. Aquí, cuando hablamos de producción endógena, producción agroalimentaria, es frenando pues a esa visión de dominio del neoliberalismo, de la Cuarta Guerra Mundial. Y no vamos a permitir la globalización que ellos han querido imponer, donde los Estados Unidos es quien financia a esos terrófagos y que quiere que apoderarse no solamente de Venezuela, sino de los países latinoamericanos que están librando una fuerte lucha. El proceso bolivariano nos permite enfrentar al ALCA, a la OMC, al Fondo Monetario Internacional, al Banco, a los transgénicos, donde podemos proteger la naturaleza, los animales, que podamos asegurar la alimentación. Todo eso está planteado en nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela. Así que este año va a ser un año bastante fuerte porque los enemigos se están preparando para atacar a la población, a los pobres, a nosotros los de abajo recursos. Así que a los amigos latinoamericanos que estamos unidos y que este proceso lo defendemos con nuestros hijos y con nuestra sangre. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas. Pero así no. Así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos ayer y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Eso no puede ser. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. No se puede responder al terror con más terror. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Estaremos informando a ustedes sobre la situación de Caracas y del resto del país con este paro nacional. El objetivo del paro es protestar contra las leyes del habilitante, en especial la ley de tierra. Nuestra actuación no tiene ninguna intención desestabilizadora. Es el ejercicio responsable y democrático del deber que siente el empresariado de hacer frente a una situación preocupante. Nosotros nos importa un comino lo que diga el presidente de la República, lo que diga el presidente del CNE, lo que diga el propio Tribunal Supremo de Justicia.
una conspiración de parte de sectores que perdieron privilegios en el país, dentro de los medios de comunicación, dentro de los grandes grupos económicos, sectores como Fedecámara, como la cúpula sindicalera del país, como la CTV, la cúpula eclesiástica. Todos esos sectores se beneficiaron de 50 años de falsa democracia. La dictadura de un hombre. ¿El presidente de la República está loco? Una declaratoria de insanidad mental del presidente de la República. Un loquito. Se están llamando a un cacerolazo en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez. Poco a poco, él con sus mensajes tipo Robin Hood, de que le iba a quitar a los ricos para llevarse a los pobres, mira, o sea, la gente se agarró de eso y empezó a apoyarlo. Bueno, me opongo a Hugo Chávez porque su simpatía hacia el régimen comunista ha impedido que nosotros ejerzamos los derechos que nos corresponden por naturaleza, nos ha obligado a salir a la calle y reclamar lo que es nuestro. Pues. Él no se dio cuenta que él no había ganado una guerra. Es decir, que él no venía bajando a la Sierra Maestra a la cabeza de un ejército que barrió las Fuerzas Armadas enemigas, sino que él ganó unas muy mediocres, grises, banales elecciones burguesas. De manera que él de entrada tenía un 40%, que no es que votó por un candidato distinto a él, sino que votó contra él, porque su campaña electoral anunció algo que después se transformó en pánico en algunos sectores de la población. Anunció cosas que no ha hecho, por cierto, pero que la gente creyó que las iba a hacer. De tal manera que ese 40% está movilizado contra Chávez desde que ganó. Estamos medio comiendo, no estamos ni comiendo ni lo que comíamos antes, porque vamos al automercado y a veces tenemos que contar los víveres porque no nos alcanza el dinero. Y a los venezolanos eso nos ha afligido muchísimo, porque no estamos acostumbrados a vivir así como él quiere que vivamos, como los cubanos. Por ejemplo, puedo imaginarme que en Cuba, 2 años después de la llegada de Fidel Castro al poder, el país estaba dividido. Pero es que en Cuba habían pasado cosas. Lo que ocurre es que tú insistes en preguntarme por intereses afectados. Aquí no hay ningún interés afectado. Aquí no hay ningún banco nacionalizado. Aquí no hay ninguna empresa nacionalizada. Aquí no hay ningún interés material concreto que haya sido afectado. Aquí lo que hay es un miedo creado por un discurso estúpido. Hugo Satanás Chávez Frías es el anticristo, es el demonio, es el diablo, es diantre, es Lucifer. Él es el único que sobra aquí. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Porque creo, porque lo estoy viviendo en mi vida. Porque en mis 60 años que vivo en este país, nunca ha venido alguien tan feo y tan malo como esto. Afortunadamente, lo vamos a sacar. Yo creo que lo más grande es la violencia que él desata entre el pueblo. Ha creado la división social en Venezuela, ha creado el odio y el rencor entre los venezolanos. Algo que no existía en nuestro país. La posición lo que dice es que Venezuela es una, no hay pobres ni ricos, todos vivimos en un mismo país, todos somos venezolanos. En la medida que los ricos tengan más plata y haya más inversión, los pobres van a estar mejor. Y la inversión extranjera no va a volver al país hasta que Hugo Chávez se vaya. Y yo sí estoy de acuerdo con que los medios hagan toda la publicidad posible para que ese señor salga de aquí. A la miseria, al hambre, al desempleo, a la inflación. Vamos a aclarar esto porque este programa se puede ver en el mundo entero. Más corrupción de la que había antes. Él criticaba a otros gobiernos y él está entrando en la misma problemática que entraron los otros. Es más, peor. No cumplió con los niños de la calle, que en un año no iba a haber un niño en la calle. Y yo que me la paso caminando por las calles, veo en cada esquina, en cada cuadra, veo muchachos tirados en la calle. Y prostitución. Pones muchachas de 13 años y se tiran a la calle a prostituir para llevar comida a su madre, a su familia. El país ha caído en un precipicio que parece no tener fondo. Pero nosotros en 3 años no vamos a resolver un problema de 42 años. Aquí hubo un despilfarro durante 40 años. Aquí hubo violencia durante 40 años. Aquí se asesinó a dirigentes deportivos, culturales, y no había sociedad civil que criticara eso. Ustedes no se acuerdan de eso. Hay que tener memoria.